¡Hey, pro! ¿Todo bien? A la fecha, este es el único canal en YouTube que habla sobre sitios de IoT. La programación de computadoras es maravillosa porque con ella se pueden salvar vidas a través de sofisticados aparatos médicos que alojan programas en su interior. También puede hacerte feliz cuando, por ejemplo, por internet, en segundos, compras un tiquete de avión. Tras bambalinas, hay programas gestionando toda la transacción. Eso te permite viajar, conocer nuevos lugares o incluso encontrarte con tus seres queridos. Y eso que no te he dicho, que el sistema de navegación de la aeronave también está controlado por una serie de programas de computadora. Pero en malas manos, la programación también puede ser peligrosa, porque puede utilizarse para robar dinero de cuentas bancarias, espionaje o apoyar actos terroristas. Así que usa con mucha sabiduría el poder que voy a otorgarte en este video. Un programador que ha estado toda su vida en alto nivel es como una nenita que se ha criado en paños y manteles dentro de su mansión, donde todo se lo han dado en bandeja. ¿Y cuál es el problema de tenerlo todo? Que no valoras nada. En cambio, la persona que le ha tocado conseguir las cosas con mucho sacrificio es más fuerte y se enfrenta a los problemas con mayor determinación. Recuerda que la razón por la que ves este video no es para volverte un maestro de ensamblador, que está bien que lo hagas. En el video de cinemática inversa escribí un pequeño divisor de frecuencia con una tabla de memoria para alternar entre 1 y menos 1, y muchos se quedaron como que ¿ah? Por eso, con esta serie de videos quiero que resuelvas un pocotón de dudas y desenmarañes de una vez por todas tu cerebro de programador. En un lenguaje de programación de alto nivel generalmente encuentras una orden print con la que puedes imprimir cualquier mensaje en pantalla. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo llega ese mensaje a la pantalla? Eso lo aprenderemos en detalle en este video. Y también aprenderás a valorar mucho más la orden print. ¡Comencemos! Pero antes, suscríbete, dale me gusta, activa la campana y apóyame en Patreon. Te recomiendo que veas mis increíbles tutoriales sobre el tema. Todo este canal está lleno de cosas geniales que probablemente te has estado perdiendo y que harán subir tu nivel como programador. Te dejo los enlaces en la descripción. No puedo seguirte ayudando si no te suscribes, activas la campana y le das me gusta a este video. Me parto los huesos compartiendo mi conocimiento contigo. Así que déjame un comentario. Apóyame en Patreon. Y comparte este video en todas tus redes sociales. Agradecimiento a los siguientes patrones que apoyan financieramente a este canal. Ve a la página de Sipulata y escoge la opción ARMV7, ARMV7DE1-COC, System on Chip. El simulador Sipulata dispone de una terminal llamada JTAG UART, a la que simplemente no podemos ordenarle print porque no existe. Print A. ¿Eh? Print A. ¿Nani mo wakannai yo? Hello. ¿Eh? Hello. ¿Ittai nani? Sushi. Sashimi. Mitsubishi. Asakusa. Omae no gengo wa hidoi yo. Debemos comunicarle las cosas de una forma que las entienda. Esta terminal se comporta de forma similar a la VT100, un dispositivo electrónico usado en la década de los 70s y 80s. Para ingresar datos y mostrarlos en pantalla. ¿Qué es la memoria? Desde el punto de vista del programador, es un gigantesco arreglo de bytes. De fábrica vienen 16 megas, o sea que en ella podemos guardar datos desde la dirección 0 hasta la dirección 16.777.215. Es gigantesco en comparación con los 16 kilobytes de una computadora doméstica de la época de los 80. El ARMv7 es un procesador de 32 bits, o 4 bytes. Por eso es que el contador va de 4 en 4. O sea que con una memoria de 16 megabytes podemos almacenar hasta 4.194.304 números diferentes de 32 bits. Lo dije bien. Todos son bits. En este simulador y en cualquier computadora a nivel de máquina, especialmente las consolas de videojuegos, enciendes un bit en tal dirección de memoria y ¡bam! Aparece un sprite, como este que está acá. Enciendes otro bit por acá y
un efecto de sonido. Y aunque es muy apasionante tener todo ese control sobre la máquina, para un principiante puede ser perturbador y abrumador tener que memorizar todas esas direcciones de memoria y todos esos códigos. Por eso es que los programadores crean APIs, interfaces de programación o librerías que contienen muchas cosas ya hechas. Para enviar caracteres a la terminal debemos hacerlo a través de la dirección FF20100, llame ya. Si en esa dirección guardamos el número 65, ¡bam!, aparece una A en la terminal. Si queremos que aparezca el carácter 5, en esa dirección almacenamos el código 53 y ¡bam!, aparece el número 5. ¿Que de dónde saqué esos códigos? Solamente tienes que buscar en internet códigos ASCII. Moshi. Hai, kashikomarimashita. Sumenishimasu. Kotsugou no yoroshii toki ni mata denguwa shite mite kudasai. Dewa, yoroshiku onegai itashimasu. Con LDR, Load Register, cargamos en R0 la dirección de memoria de la terminal JTAG UART. ¿De dónde sacamos ese valor? Pues el mismo simulador nos los dice. Luego, con ayuda de la instrucción MOVE, en R1 cargamos el valor del carácter H, entre comillas. Y usando STR, Store Register, cargamos el valor de R1, que es el carácter H, en la dirección de la terminal, que está guardada en R0. Y con esto deberíamos visualizar dicho carácter en la terminal. Compilamos, corremos el programa paso a paso, y efectivamente aparece el carácter H en la terminal. Limpiemos la terminal. Ahora continuemos enviando más caracteres a la terminal. Cargamos R1 con el carácter E, y almacenamos R1 en la dirección de memoria de la terminal para enviar dicho carácter. Luego la L y enviamos otra L y enviamos la O y enviamos un espacio y enviamos y así sucesivamente hasta enviar un retorno de carro. Compilamos y corramos el programa paso a paso. Y tenemos nuestro primer Hello World en pantalla. El programa Hello World es bastante dispendioso. No hay una forma de hacerlo más sencillo. Sí, pero si te lo decimos de un garrotazo puede que tu cerebro estalle. Y no queremos eso. Si ejecutamos el programa de manera continua con F3, va a suceder algo inesperado. Como en ningún momento le hemos dicho al programa que se detenga, este va a seguir ejecutando cualquier cosa que se encuentre en la memoria. Y probablemente obtengamos una queja del simulador. Con B. Le decimos al programa no exactamente que se detenga, pero sí que el contador del programa salte a la misma instrucción, creando un ciclo infinito. Entonces, ahora sí podemos compilar y correr el programa de forma continua con F3 y reiniciarlo con Control R cuantas veces queramos, sin inconvenientes. Veamos lo que es una etiqueta. En el mundo real usamos etiquetas para acordarnos o saber el nombre de las cosas. Imagina un montón de frascos sin etiqueta. Tendrías que destapar y revisar uno por uno antes de usarlo. Imagínate confundir la sal con el azúcar. La directriz .global indica que --start es un símbolo externo al que podemos acceder desde otro programa. Esto es útil cuando compilamos varios archivos y el lugar donde escribamos la etiqueta start:// indica la dirección de memoria donde comienza el programa. Originalmente comenzaba en la dirección 0. Si escribimos la etiqueta start antes de la W, el programa comenzará desde ahí y solo se imprimirá world en la terminal, pero porque R0 contenía previamente la dirección de la terminal.
Esto lo hice solamente para mostrarte de que puedes determinar el inicio del programa según te convenga. Entonces movamos Start al principio del programa. Y ya que estamos aquí, aprovechemos la directriz .eq para definir una constante que contenga la dirección de memoria de la terminal. Vamos a hacer el programa un poco más dinámico usando la instrucción B, que significa branch, desvío en inglés. Con esta instrucción le das una orden tajante al contador del programa. Significa, vete a la dirección de memoria tal, y el contador tiene que ir a donde le mandas. Esta instrucción altera el orden de ejecución del programa. Acoplemos el panel de registros. En este programa enviamos un carácter a la terminal y luego con B hacemos que el contador del programa salte hacia la dirección de memoria de la etiqueta carácter. ¿Cuál es esa dirección? Al compilar el programa observamos que es la dirección 04 y al ejecutar el programa paso a paso vemos que el contador tiene la secuencia 0, 4, 8, 12, 4, 8, 12 y así sucesivamente. ¡Y este programa no termina nunca! Podemos cambiar la etiqueta carácter por la dirección 04 y obtener el mismo resultado. Pero para eso están las etiquetas, para hacernos la vida más llevadera a los programadores. Así que mejor dejemos todo como estaba. Si ejecutas de continuo, el simulador se quejará diciendo que desbordaste la cola de escritura de la terminal. Ignoremos eso de momento. Más adelante te explicaré cómo solucionarlo. Hagamos un programa un poco más interesante. Aquí imprimimos las letras desde la A a la Z. Iniciamos el registro 1 con el carácter A, que en hexadecimal es el número 41. Bien podemos asignarle ese número y el resultado sería igual. Enviamos el carácter a la terminal, incrementamos R1 en 1 y repetimos. Al compilar y ejecutar paso a paso, obtenemos el resultado deseado. Pero espera, esto tampoco termina nunca. Necesitamos hacer que pare. Por eso, vamos a comparar el estado de R1 con la constante C. Lo he podido hacer con la Z, pero es apenas para mostrarte rápidamente. Bueno, entonces comparamos esos dos y si son iguales, salta hacia otra parte del programa que llamaremos fin. Y ahí se acaba todo. Compilemos y ejecutemos paso a paso. Atención al contador del programa. Y cuando R1 es igual a C, el contador salta donde le mandamos y el ciclo se rompe. Y tenemos ante nosotros un ciclo estructurado. Para que un ciclo sea ciclo, debe tener unas partes establecidas. Inicialización, operaciones, incremento o decremento, condición de parada. De estas, la más importante es la condición de parada, pues puede que haya un ciclo que simplemente no haga nada mientras espera que presiones una tecla o que suceda algún evento. Ahora sí, escribamos la Z, ejecutemos de continuo y obtenemos el resultado deseado. Y eso que aún no imprimimos el Hello World como es, pero ya estamos cerca. Ahora sí, por fin, el programa Hello World como es. En R0 almacenamos la dirección de la terminal. R1 comienza en 0. A R2 le cargamos la dirección de memoria de un arreglo que llamamos Hello y que está definido al final con la directriz ASCII Z, que se encarga de montar cadenas de caracteres en memoria y agregar un 0 al final. Nos aseguramos que en la configuración diga tamaño byte, formato hexadecimal, palabras por fila 1. Si compilamos y observamos la memoria donde está Hello World, observamos que la cadena comienza en la dirección 24 y después de la D hay un punto cuyo valor es 0. Volvamos al programa. Con LDRB Load Register Byte podemos leer datos de un arreglo byte por byte con un índice. Es como si leyéramos un arreglo en C. A R3, asígnale el contenido de R2 según el índice R1. Como el carácter queda almacenado en R3, lo enviamos a la terminal. Incrementamos R1 en 1, comparamos R3 con el número 0. Si no son iguales, repite. En caso contrario, el desvío no ocurre y el programa termina. Y al compilar y ejecutar el programa de continuo, obtenemos el resultado deseado. Espero que este tutorial te haya gustado.
y que hayas aprendido muchas cosas que no sabías. En el próximo tutorial aprenderemos a obtener texto desde la terminal, usar operaciones booleanas y, si queda tiempo, programaremos funciones. ¡Nos vemos! ¡Pro!